Vamos a estar trabajando fundamentalmente criterios o lineamientos para el diseño curricular. Se ha completado toda esta primera etapa del proyecto de innovación curricular que lleva adelante la universidad y la facultad en particular de evaluación de los planes de estudio. Entonces, una vez evaluado, ya casi todas las comisiones han terminado este proceso de autoevaluación curricular, entramos ahora en la etapa del rediseño, digamos, de los planes de estudio, diseño de planes nuevos. Entonces, el objetivo de esta instancia de formación es trabajar con las comisiones curriculares para establecer algunos criterios, conceptos también, marcos teóricos que puedan orientar esta instancia. ¿Cuáles son, a nivel general, los criterios que se tienen en cuenta para este rediseño curricular? Son los criterios que aprobó el Consejo Superior. La idea es ir modificando, transformando, innovando, digamos, los planes de estudio en dirección a los grandes lineamientos que aprobó por resolución el Consejo Superior, que refieren a, en primer lugar, a la flexibilidad curricular, planes de estudio más abiertos, con orientaciones, con materias optativas, electivas, que los chicos puedan ir articulando con otras carreras, hasta con otras universidades inclusive, ¿no? Por último, profesora, ¿cuál es la valoración que se puede hacer de todo este proceso de revisión de los planes de estudio, este rediseño que está comenzando ahora? En primer lugar, creo que lo más valorable, la principal fortaleza, es que es un proceso, que es una política institucional, ¿no? Que es una política de toda la universidad, apoyada por el Consejo Superior. Eso le da una fuerza política a los procesos y una cierta coherencia y unidad, ¿no? Y sobre todo coherencia en términos de que son cambios curriculares en una dirección, en una imagen objetivo que fue fijado por el Plan Estratégico Institucional y que da coherencia global a toda la universidad. Creo que esa es la primera fortaleza. La segunda fortaleza también es que ha sido acompañado por procesos de formación docente, tanto desde el rectorado como de cada una de las facultades. Han acompañado, bueno, como es esta instancia, ¿no? De acompañar a las comisiones con instancias de formación. En el caso de la facultad también ha traído expertos externos de Uruguay, por ejemplo, ¿sí? En términos de dificultades, bueno, el cambio de plan de estudios en cualquier universidad y en cualquier instancia es uno de los aspectos más difíciles de modificar, en tanto, tocan, digamos, las culturas académicas, que muchas veces son muy disciplinares, implican trabajos de mucho trabajo de articulación, discusión y debate, que no son fáciles de realizar, ¿no?